Esta puerta sube con las bisagras, las para y no llega de aquí arriba. ¿Vale? Y cuando cierra, cierra despacito, ¿vale? Ya se golpea. Esta hacía lo mismo, pero cuando llegaba arriba, daba aquí un golpe. Y ha ido rompiendo el techo. Ahí y ahí. Por lo que he visto, es porque esta puerta es más pequeña, esta más grande. Entonces, al tener menos peso, la hemos regulado al mínimo, pero no había manera de que no llegara tan arriba. Le falta peso. Entonces, una posible solución que hemos hecho de fortuna es con una cuerda limitarle el movimiento. Otra opción quizás sea ponerle peso en esta parte de la puerta, pero claro, sería añadir aquí algo de peso para que pese tanto como aquella y el mismo freno a la par. Pero con esto parece que funciona. No ha vuelto a dar arriba. Se recoge bien. Cuando le da, se recoge bien y cierra despacito. Y cuando abre, limita el movimiento y no da arriba.